sueño que anda volando señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. A ese llamar patriótico no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos por ingenio, vámonos ya. Quédenos espera ansioso, ansioso la libertad. Por ingenio, vámonos ya. Nos espera ansioso, ansioso la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. Bienvenidos a Canal Cultura Boricua y tenemos en pantalla una pintura dedicada al famoso político puertorriqueño Rubén Berríos Martínez, político y abogado, fundador del Partido Independentista Puertorriqueño, nacido un 21 de junio de 1939, sumamente preparado, un bachillerato en la Universidad de Oxford, en la Universidad de Yale su maestría y un doctorado en la Universidad de Estocolmo. Aquí nos dice que ayer Lares, hoy Vieques y mañana Puerto Rico. Pensamiento de Rubén Berríos Martínez. Otro pensamiento: Puerto Rico solo se arrodilla ante Dios. Aquí lo tenemos sonriente en sus años de oro, aquí más o menos en intermedio de edad, y aquí muy joven, posiblemente en la plaza de recreo de Lares. Aquí lo tenemos arrestado y vemos al ladito un militar que lo llevó arrestado porque hay las ruedas de un camión del ejército norteamericano. Vamos ahora a escuchar una biografía de este gran puertorriqueño, Rubén Berríos Martín, personaje muy conocido por todos los puertorriqueños en la política puertorriqueña. Rubén Berríos Martínez nació un 21 de junio de 1939 en Aibonito, Puerto Rico. Es un político puertorriqueño y líder del movimiento independentista. Actualmente ejerce como presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, PIP, miembro fundador y vicepresidente de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina, COPAL, y presidente honorario del Internacional Socialista. Nació el 21 de junio de 1939 en el pueblo de Aibonito, en la región montañosa central de Puerto Rico. Posee un bachillerato de Administración y Economía de la Universidad de Georgetown y una maestría en Derecho de la Universidad de Yale y el posgrado de la Universidad de Oxford. Fue elegido presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, PIP, en 1970. En 1971 dirigió la lucha de desobediencia civil que sacó la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla municipio de Culebra. Por estos actos de desobediencia civil sufrió 3 meses de cárcel junto a otros miembros del PIP y fue expulsado de su cátedra de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, siendo restituido 4 años más tarde por decisión del Tribunal Supremo. En esa época que nace una de las frases más célebres de Rubén Berríos ante el tribunal: violar la ley del imperio es cumplir la ley de la patria.
En 1972, Rubén Berríos es electo senador por acumulación, hecho que se repitió en 1984, 1992 y 1996. Desde la legislatura puertorriqueña, propuso proyectos a favor de la sindicalización de los empleados públicos, la reforma universitaria, los derechos de la mujer, el medio ambiente y en contra del militarismo. Además de ser presidente del PIB, Berríos es miembro fundador y vicepresidente de la Conferencia Permanente de los Partidos Políticos de América Latina, COPAL, miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y presidente honorario de la Internacional Socialista. Rubén Berríos ha sido candidato a la gobernación por el PIB en 5 ocasiones. En 1976 obtuvo 83.037 votos. En el 1980 obtuvo 87.272 votos. En 1988 obtuvo 99.206 votos. En las elecciones del 2000, Berríos obtuvo 104.705 votos. Para las elecciones generales de noviembre del 2004, Rubén Berríos obtuvo poco más de 54.000 votos en el cargo de gobernador de Puerto Rico, debido en parte a la campaña de grupos como el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, MINH, que aunque llevan el nombre independentista, hicieron campaña a favor de Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático, defensor del actual estatus. En mayo de 1999, Rubén Berríos vuelve a la desobediencia civil, esta vez para sacar la Marina de Guerra estadounidense de la isla del municipio de Vieques, tras la muerte de un civil, David Sáenz. Esta lucha dio la vuelta al mundo y causó el arresto de centenares de personas en la zona de tiro. Allí fueron arrestados. Berríos fue arrestado tras un año interrumpido en las playas de Vieques. 5 días después de su arresto, regresa a la desobediencia civil, siendo condenado a 4 meses de cárcel. Ni Berríos ni sus compañeros de partido reconocieron la jurisdicción del Tribunal Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico. Nuevamente, las palabras de Berríos quedaron grabadas en la historia. Ayer Lares, hoy Vieques y mañana Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico solo se arrodilla ante Dios. Ha publicado varios libros, entre ellos La Independencia de Puerto Rico, Razón y Lucha, Puerto Rico, Nacionalidad y Plebiscito, y Hacia el Socialismo Puertorriqueño. Rubén Berríos ha sido candidato por acumulación al Senado de Puerto Rico en 4 ocasiones y candidato a la gobernación en 5. En el año 2007, el Partido Independentista Puertorriqueño anunció que Berríos no figuraba en la oferta electoral del partido para las elecciones generales del puertorriqueñas del 2008, dando paso a una nueva generación de líderes para ocupar esas importantes candidaturas. Rubén Berríos fue candidato a senador por acumulación en 1972, 1984, 1992 y 1996. En 1992 y 1996 obtuvo la siguiente votación: 1992, 209.009. 1996, 160.005. También ha sido candidato a gobernador de Puerto Rico en 1976, 1980, 1988, 2000 y 2004, obteniendo en 1976 83.037 para un 6%, en el 80 87.272 para un 5%, en el 88 99.206 para un 6%, en el año 2000 104.705 para un 5%, y en el 2004 54.551 para un 3%. Vamos a darle un aplauso al distinguido puertorriqueño Rubén Berríos Martínez, a quien le hemos dedicado esta obra pintoresca, única en su clase, donde presenta su rostro, donde presenta los logos de sus universidades donde estudió y sus pensamientos. Donde quiera que esté nuestro amigo Rubén Berríos Martínez, esté en Ay Bonito,
en algún lugar de la isla o fuera del país, un respeto para su ideal y un respeto para todos los seguidores de ese partido. Si te gustó la pintura, dale like, comparte, suscríbete. Gracias por tu tiempo.